¿Qué, chochongui? Oye, eres una chochongui, ¿eh? Nalis. Nalis, eres muy bamberra, cachiño mi visa. Bienvenidos a Politascrap. Hoy tenemos un vídeo súper guay, solo que estoy grabando la introducción como verás más o menos una semana más tarde. ¿Ja? Que es el vídeo colaboración con... ¡Colaboración no! ¡Colaboración! Con Zona Scrapera. El tema que nos dijeron el reto fue... ¡Burruños! Yo no tengo burruños. ¡Mentira! Así tengo, así. ¿Qué es un burruño para la gente que no lo sepa? Es que Dios ambrigros, un burruño es una, véase, máquina, cosa de scrap en este caso, porque son burruños scraperos, que tú te compras muy feliz de la vida diciendo, qué de cosa preciosa voy a hacer con él. Tú luego no lo usas nunca. Esto hago yo así de veces. ¿Puede servir? Puede que sea práctico, pero yo los he usado. Vale, os voy a contar la historia de este vídeo un poco así. Bueno, primero os digo, os voy a dejar las cosas de las que hable linkadas abajito en la cajita de las descripciones. Ahí abajo, abajo tenéis el título, debajo una flechita, le dais, se despliega. Y ahí están todos los links y los links a mis compañeros de Zona Scrapera que vais viendo por aquí. Amigo, ahí estamos tarde. Bueno, pues eso, que los vais a tener todos en la cajita de información. Yo lo que hice fue una encuesta en YouTube y os dije de algunos burruños porque tengo más. Escogerme tres y hago un proyecto con los tres. Bueno, luego vais a ver el vídeo, toda la presentación y todo, pero es que yo no contaba con un concepto, el de desburruñar. ¿Qué es desburruñar? Descubrir sobre la marcha que tu burruño es una maravilla y tienes muchas ganas de usarlo muchas veces. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Qué es lo que no ha pasado con esto? Que lo iréis viendo en los vídeos. Entonces, ¿qué ha pasado? Me ha quedado un vídeo largo de narices, amigos. Entonces, he decidido dividirlo y convertirlo en una sección de mi canal, que se llama Desburruñando Burruños. Algunos se podrán desburruñar, otros no. ¿Qué es desburruñar burruños? Yo cojo un burruño, esto es otro burruño, que me parece que no va a ser fácil desburruñar. Igual se queda un burruño para siempre. Me lo estudio, mira cómo se usa. Y lo enseño todo sobre él. Y luego decidimos si sigue siendo burruño o no sigue siendo burruño. Claro, yo iba a hacer un proyecto con los tres burruños. Ha sido imposible porque se me ha desburruñado la punch. Madre mía de mi vida, la de cosas que se pueden hacer con la punch. Envelope board, no la 1, 2, 3 envelope board o la 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa. La máquina que hace cajitas, lazos, no sé qué. No, 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 yo tengo la envelope normal, se puede hacer todo eso y más. Es negra y yo lo voy a usar mucho. Necesito que sea blanca, tengo un problema. Bueno, entonces, esto, se pueden hacer lazos, se pueden hacer tabs, se pueden hacer tags, se pueden hacer separadores, se pueden hacer archivadores, se pueden hacer cajitas, se puede hacer sobres con fondo, sobres sin fondo, Amigo, amigo, esto no es un burruño. ¿Entendéis? Vale. Yo empecé un proyecto, que os lo voy a traer para que lo veáis. Con la colección Olentzero. ¿Vale? Olentzero, Olentzero, que tenéis en... Que a propósito, estamos en la semana Black. Hasta el día 30. ¡Está toda la web al 50! Cuando hagáis vuestra compra, entráis en vuestra carrito, por favor, amigos, que esperar a vosotros, lo merecéis, hacedlo, porque ha habido gente que no ha metido el código. Pero finalmente meter el código, amigos, que si no me tengo que poner en contacto con vosotros para poner el código, porque yo no quiero que nadie se vaya sin el descuento. Entonces, en vuestro carrito de la compra, y ponéis a vuestra izquierda, a mi izquierda, o sea, a vuestra izquierda, que es mi derecha, o sea, bueno, me entro. Izquierda mía, bueno, pues vuestra izquierda, aquí. Bueno, a vuestra izquierda, mis queridos amigos, vais a encontrar un rotulito que dice: ¿tienes cupón? Y vosotros pincháis, porque le decís que sí. Y tenéis que poner esto que os va a salir aquí abajo, que es
¡Quiero ser Black! Cuidado con las dos C's del final, que ha habido gente que se ha olvidado y luego no lo podía hacer descuento, amigo. Y automáticamente se os descontará el 50% de vuestro gasto. Me hago daño cada vez que hago eso. Soy idiota. Mi idea era usar todos los burruños, ¿vale? Si queréis que Aunito lo termine con todos los burruños, yo lo hago. Pero voy a ir desburruñándolos poquito a poco, porque de la Punch Board ya tenemos como 3 vídeos o así enseñándoos cosas distintas que se pueden hacer como... Pobres con fondo. Lacitos, tabs, los sobres normales, archivadores, cajitas, exploding, pum, de las que... Pues voy a enseñar las cajitas, perfecto. Cajitas normales y de las que explotan de la vida. En este primer vídeo vamos a hacer, vaya presentación, soy una preestrada. Vamos a hacer lo que es la estructura. Toda la estructura exterior de nuestro mini, ¿vale? Con medidas, todo, ¿vale? Y os voy a presentar los burruños que escogisteis vosotros. Entonces son los primeros que voy a intentar desburruñar. En el segundo vídeo veremos el interior del álbum y demás. Y luego en el tercer vídeo veremos las demás cosas que se pueden hacer con la Punch. Y luego ya en el siguiente vídeo de la serie me meteré hoy con el siguiente burruño para desburruñar. Espero que os guste mucho el vídeo, soy una plasta y una preserada, así que por favor, amigo mío, vámonos a la mesa. Bueno, mis amores, pues aquí estamos con los materiales, vamos a ver. Bueno, os voy a contar primero, es verdad, es que yo creo que merece la pena contarlo, ¿no? Os he mostrado más burruños que tengo, pero que sepáis que... Un burruño es esto, que es la Tassel Loom. ¿Por qué? Porque los tassels siempre acabo haciéndolos a mano. Entonces, ¿para qué me la compré? Pues para hacer los tassels a mano. Estupendo, entonces no la uso, entonces es muy guay, ¿vale? Este es mi primer burruño, ¿vale? Esto se supone que enrollas así, esto, luego atas aquí, luego cortas por aquí y entonces te queda el tassel. Pero yo siempre los hago a mano, soy muy guay, ¿vale? Otro de los que de los burruños es este y no os puedo decir ni siquiera cómo va porque no lo he llegado a abrir. Heat Wave o algo así. Vale, esto es, tú pones el foil sobre la cartulina y con esto escribes y te queda con foil el título. Y esto es una gata o la gata, ¿cómo te encuentras? Vale, entonces, vale, este es mi otro burruño, que no lo habéis escogido, pero este es mi otro burruño. Otro burruño es este, que esto se enciende por aquí, se calienta. Aquí se pone el lazo, esto, ¿veis? Ese hilito, eso se pone al rojo vivo y al hacer así, pues se corta y se cauteriza el lazo a la vez, ¿vale? Esto también es un burruño porque no lo uso nunca, que siempre uso el mechero. Vale, y estos que son menos burruños, pero también son muy burruños, es la Happy Gear, que me la compré y no la he llegado a usar jamás de los jamases, o sea, ni una sola vez in the life. O sea, está nueva, amigos. Es que soy la leche. Que bueno, para los que no lo sepáis, la Happy Jig es para hacer adornitos de metal. En realidad, os voy a decir, yo no quiero hacer de menos a nadie. Y esto está bonito porque, bueno, pues le pones todos estos birrichitos, lo enrollas y lo haces, ¿vale? Tiene esto para cortar. Viene muy bien esto para cortar el esto y luego te venden los alambritos. Entonces el alambre lo enrollas alrededor de los pichorrillos estos, ya veréis cómo la uso porque la habéis escogido, y te queda pues una palabrita, un dibujito, lo que tú quieras, ¿vale? En principio con la Happy Jig viene un librito con instrucciones y con distintos diseños, pero bueno, vamos a intentar hacer el nuestro propio. Luego tenemos esta, la Frame Punch Board. Yo de esta herramienta no me desharía porque siempre me ha parecido que es súper mega práctica para hacer, es para hacer marcos, ¿vale? Pero para hacer shakers, para hacer los marcos de las shakers, me parece absolutamente perfecta y maravillosa. El problema es que luego los hago a mano. ¡Ja! Que alguien me lo explique, porque luego cojo cúter y regla y los hago a mano. Entro en cereparada que ya tengo, yo creceré. Luego tenemos esto. Esto, bueno, para empezar es horroroso. Ahora lo he sacado blanca. Y yo me la compré así, por favor, amigos. Esto es muy feo. ¿Y yo qué hago? Me parece un poco fuerte comprarme la blanca, pero es que...
No sé, estoy por comprarme la 1-2-3, que hace cajitas, lazos y sobres. Pero es que con esta se pueden hacer cajitas, lazos y sobres. Ya os voy a enseñar cómo. Entonces, pues me da cosa, chica. No sé, bastarme, pero claro, es que es muy fea. Y esta es la envelope punch board, que en realidad es muy útil, pero lo mismo, acabo haciéndolo a mano. Y luego esta, que viene con esto, que he querido usarlo también porque esto es para hacer el cierre de los sobres, que todavía no me aclaro cómo mierda se usa. Se supone que tú le haces así por un lado, luego le das la vuelta, no sé, lo quitas de aquí, le haces para aquí, para allí, y queda que se puede cerrar el sobre. Ya lo vais a ver cómo, pero amigo, yo no lo he usado nunca, ¿vale? Entonces no sé ni cómo se usa, ¿vale? Entonces voy a hacer un pequeño albumcito con todo esto y la colección que acaba de salir calentita del horno, que salió el lunes, Olentzero, que es una reedición de la colección que saqué en 2018, que mucha gente me la pidió que la volviese a sacar. Y bueno, pues este año me he animado, he dicho, venga, la saco y la tengo en la web, que me hace ilusión. Y así, entonces, bueno, Olentzero es el Papá Noel del País Vasco, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, es un carbonero que baja del monte. Y, bueno, pues da la noticia de que ha nacido Dios, de que ha nacido Jesús, y reparte regalitos entre todos los caseríos, tarara, tarara. Bueno, se ha ido convirtiendo en distintas cosas poquito a poco. Es decir, quiero decir, ya sabéis que estos personajes van cambiando conforme pasa el tiempo, porque son costumbres y las costumbres van cambiando, ¿vale? Pero bueno, la colección es así, más o menos, para que la veáis. Está en euskera y está en español. Mira, estos son los sellitos, porque este es el Olentzero. Esta es la mujer que va con él, que se llama Mari Domingui, que va vestida con el traje regional. Bueno, este es el burro de Jerez, que se le ha puesto un gorro y entonces dice que yo no soy Mari Domingui, amigos. Y esta es Mari Domingui con unas orejas de burro que dice, pues yo no soy el burro, ¿por qué me...? ¿Vale? Bueno, pues eso, pero bueno, ¿qué? Pues eso, en español y en euskera, los sellitos... Sí, y luego tenemos pues lo que es la colección así, en A4, ¿vale? Que, bueno, que ya os contaré mejor en la presentación y lo enseñaré más tranquilamente, pero bueno, que simplemente si compráis esta, la A4, que os viene con los recortables, esta página es nueva, por ejemplo, y me gusta cómo me quedó. Entonces, y esta. Entonces, pues... Eso es un gato corriendo por la casa. Entonces, nada, que si compráis la colección A4, pues en el mismo archivo, al ser una reedición, me hacía ilusión hacerlo así. Entonces os regalo el formato. Si compráis esta que viene con los die cuts, los sellos van aparte. Se os envían tres archivos y se os envía esta, que es de 21x21, y esta otra que es en formato horizontal. Y tienen algún papel, cada una tiene algún papel que es distinto. Por ejemplo, este papel es distinto. Este papel también es distinto. ¿Vale? Al final es una mini colección, no es una colección súper grande ni nada, pero bueno, que yo creo que para los vascos, no sé, para nosotros es súper importante. Quien trae los regalos aquí es realmente alguien súper importante. Y entonces, pues lo queríamos. Mis queridos amigos y solicitantes, voy a hacer con esta colección porque es la nueva. ¿Ja? Vale, muy bien, perfecto. Bien, vamos a hacer un mini álbum con una encuadernación en acordeón súper, 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 súper sencilla. Metiendo en esa encuadernación sobres, voy a meter cajitas y voy a meter lazos, que es lo que puedo hacer con esto. ¿Vale? Bien. ¿Vale? Que me habéis metido en un marrón que no veas, sinvergüenzas. Bueno, pues os voy a contar una cosita que viene muy, muy bien para cortar cartones, que los tengo aquí cortados, que ahora os diré las medidas, o la gata ya está otra vez de visita, ¿vale? Que es que, ¿veis esta cuchilla? Yo tengo dos cuchillas en una de mis
tantísimas cizallas. Bueno, esta es la que uso muchas veces para cortar cartón, pero esta está afilada, esta la uso para el papel, ¿vale? Y esta de aquí, esta está súper desafilada, es una vieja que ya la cambié, le he puesto un poquito de washi tape para saber cuál es, y con esta corto el cartón. Entonces, cuando uso esta, esta está aquí arriba y no me molesta. Y cuando uso esta, esta está aquí abajo y no me molesta. Y así siempre tengo la la cuchilla preparada para cortar cartón, porque si cortáis con la que cortáis papel, siempre vais a tener la cuchilla desafilada y es un rollazo. 5 centímetros de gata más 3 centímetros de chipocha, más una gacha un poco cariñosa, ¿vale? No, mirad, 15 por 15 centímetros, 2 cartones. Un cartón de 15 por 5 centímetros para el lomo, ¿de acuerdo? Bueno, tengo aquí imanes, entonces antes de nada, antes de forrar ni de nada, voy a ponerle aquí 3 imanes porque voy a hacer un cierre con la propia cartulina. Nada, los voy a pegar, simplemente los voy a sujetar con un poquito de cinta de doble cara aquí, así los 3 imanes, y luego voy a forrar con toda la normalidad mis cartones, ¿vale? Eso lo habéis visto 40.000 veces, cómo forramos los cartones. Mis queridos amigos, esto es una cosa universal, ¿ja? Todo el mundo lo ha visto ya. Entonces, yo lo que quiero simplemente es, no me voy a poner a medir porque ya sabéis que yo no medir, mis queridos amigos, no medir, ¿vale? Bien, perfecto. Pues ahora que tengo esto así, lo que voy a hacer es escoger mis papeles para la para forrar portada, contraportada y todo eso. Voy a usar esta cartulina lisa, este sólido. Este es de los de Halloween. Pero cariño, ahí hay un montón de cinta de doble cara. Si metes ahí la cabeza, la liamos para allá, mi amor. Ya no puede ser. Es un poncho gambela, mi nina. Voy a utilizar de la colección horizontal, que bueno, si compráis la colección, se os regala las 3, ¿vale? Entonces podéis hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. De esta colección horizontal, voy a utilizar, voy a cortar esto a la mitad, esta página a la mitad, y voy a forrar estas dos, que aunque no me coge del todo, luego con otro papel completaré al poner el lomo, que vais a ver cómo lo hago, ¿vale? Y lo voy a forrar como lo forro siempre, ¿vale? Vale, ahora voy a cortar esto. Tururí, tururirus, ahí. Y esto me lo guardo para otra cosa que me pueda hacer falta, mis amigos. Y luego, ahora, la serie con el super cúter maravilloso de Mano Scrap B, que es increíble este cúter, lo bien que corta, mis amigos. Y tararí, tararo. Bueno, ya veis cómo lo hago, ¿no? Es decir, pues eso. Estoy pensando en sacar básicos de cuadros y de bichis, amigos, que lo sepáis, porque es que yo uso tanto cuadro y tanto bichi que yo creo que igual nos vendría bien tenerlos aparte. Bueno, así, amigos míos, ¿veis? Voy a forrar la otra igual y luego vuelvo. Al forrar esto simplemente he tratado de que el dibujo sea un poco, se continúe un poquito, ¿veis? Así, ¿vale? Porque aquí en medio va a ir luego el lomito, ¿vale? Así, ¿veis? Entonces, bueno, que me gustaba eso, simplemente para que sepáis. Y ahora voy a seguir esto, pues forrándolo, pues with toda la normalidad.
mis queridos amigos. Hola, cariño. Hola, gata. ¿Verdad, cariño? La chica está aquí. Esto es así. Al que le guste bien y al que no, di cariño. Y al que no, pues me ha ido el sincho, pero voy a venir igual. Pero ya, mi nina. Aquí sí, mi amor. Bueno, ya tengo esto forrado y he recortado 12 centímetros de ancho más lo que me daba el DIN A4 para poner aquí, para lo que es el lomo, ¿vale? Y entonces, pues nada, voy a forrarlo así. ¡Uh, mi nina! ¡Pegamento! ¡No, cariño, que te llevas el pegamento, mi nina! Luego te chupas el pegamento. ¡Te intoxicas, mi nina! Le pongo pegamento y esto, sí, y esto aquí, ¿vale? Y estoy teniendo en cuenta que quiero que en la portada, en la parte de adelante, me queden los imanes y no en la parte de atrás, o sea, en esta de aquí, ¿vale? Y ahora, pues nada, pegamento, pegamento y... y así, ¿ok? ¿Veis? Y ahora vamos a marcar bien lo que es la doblez, ¿eh? Esta doblez la vamos a marcar bien bien y esta otra doblez la vamos a marcar bien bien, ¿vale? Y ahora, pues nada, tenemos así, tenemos una estructurita, ¿vale? Bien, tenemos que darnos cuenta que hemos dicho que queremos que la tapa vaya hasta aquí, así. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer sería, quiero coser esto así, ¿vale? Con la máquina de coser, nada, solo para embellecer. Quienes no cosáis a máquina, le podéis hacer un falso cosido, podéis hacer lo que queráis porque es puramente decorativo, ya lo sabéis. Y así, y luego le haremos la tapita esta aquí y forraremos por dentro lo que haya que forrar. ¿Veis? Esto ya está todo cosidito así, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es que ahora me voy a trabajar, amigos, pero lo siguiente que vamos a hacer es pegar aquí lo que va a ser el cierre y ponerle los imanes y todo y crear un cierre para esto. Luego forraremos este interior hasta por aquí, porque esto vamos a utilizar para poner nuestro álbum. Y lo que voy a hacer ahora es la tapa que va a ir aquí, ¿vale? Entonces necesito los imanes, necesito esto, las cartulinas decoradas, las voy a cortar a 15 de alto, las dos. Bien, vamos a continuar. Tengo dos piezas de papel de 15 por 15 centímetros, las dos, ¿vale? Diferentes de estampado, como queráis. Y tengo los tres imanes que los he puesto aquí, los otros tres imanes, ¿vale? Bien, primero que voy a hacer, voy a situar, bueno, voy a redondear esto, vale, y voy a troquelar esto. Bueno, yo creo que primero no, primero voy a poner los imanes. Entonces, ¿cómo voy a poner los imanes? Pues voy a poner tres puntos de pegamento en los imanes para saber dónde van. Entonces, una, dos y tres puntos de pegamento, así. Vale. Voy a calcar estos tres puntos aquí, tal que así, y lo voy a calcar ahí. Vale, ya tengo los tres puntos de imán calcados ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que se me ha ido aquí. Y ahora, en esos tres puntos,
que yo no sé si vosotros no lo veréis, pero vamos, que son tres marquitas de pegamento que se quedan ahí redonditas, ¿vale? Entonces yo ahora cojo los imanes y los pongo en las marquitas que me han quedado exactamente. Así ya sé dónde tienen que ir mis imanes, ¿vale? Y ahora le voy a poner pegamoide por todo a esto. A ver, quitamos esto de aquí. Le voy a poner pegamoide por todo a esto. Esto, lo más importante es que los dos papeles os cuadren perfectamente uno sobre otro y que tenga pegamento por toda la superficie, para que luego no haga bolsitas, porque luego tenemos que hacer dobleces para que el cierre quede bien, ¿vale? Entonces, esto aquí, ¿veis? Encima. Y ahora esto hay que trabajarlo un montón con la plegadera. Necesitamos que quede súper, súper bien pegado. Los imanes bien abrazaditos por todo el papel, ¿vale? Esto necesitamos que nos quede como si fuera una cartulina. ¿Vale? Ahí. A ver si esto encaja bien aquí. Sí, perfecto. ¿Veis? Sí, porque no hay otra manera de ponerlo. Ahí. ¿Veis? Vale, ya está. Entonces ahora... ahora lo que voy a hacer es troquelar las esquinitas, estas, para que queden únicas de la vida, las dos esquinitas estas, así, ¿veis? Y nos va a quedar así, ¿veis? ¡Blale, mis amigos! ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Voy a medir de aquí a aquí cuánto tengo, ¿vale? Entonces, tengo 5 centímetros. Entonces, vale, os voy a contar. Hemos medido esto y de aquí a aquí teníamos 5 centímetros. Y luego he medido esto y estos son 5 centímetros. Entonces, a partir de los 5 centímetros y durante 5 centímetros, tengo que hacer una marca cada medio centímetro. 7. Voy a hacerlo con esta. 7, 8, ahí, a ver, os voy a decir cuántas son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 11, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, cogéis en el número 5 aquí y hasta el centímetro número 5, hasta el centímetro número 10, cada medio centímetro hacemos una, inclusive el 5, inclusive el 10, o sea, 11 marquitas nos van a quedar y va a pasar esto, ¿vale? Entonces ahora, por cada marquita... no voy a hacer una doblez súper pronunciada, pero sí que le voy a dar, mirad, forma, así. ¿Veis? Le voy a dar formita, ahí. ¿Vale? Para que me quede una cosa, pues, circular. ¿Veis? O sea, me queda un lomito circular. Que ahora lo que voy a hacer es pegarlo aquí. A ver, esto se pega aquí y esto lo vamos a pegar aquí. ¿Veis cómo queda? Ahí, ¿vale? Entonces ahora... nada, pues yo voy a partir de ahí pegar. Pues voy a cortar en inglete. Sí, creo que voy a apurar, ¿eh? Porque no queda bonito, se va a ver. Así que lo voy a hacer el inglete realmente hasta el... hasta la primera doblez. Hasta ahí. Voy a apurar. Así, ¿veis? Apuradito. Y ahora esto aquí. Así, pero siempre, siempre primero puestos los imanes y luego se pega el otro, ¿vale? Para que nos quede bien, ¿lo veis? Así. Así. ¿Vale? Bien. Pues nada, pegamos esto bien, bien. Y ahora vamos a decorar, o sea, vamos a decorar el interior, ¿vale? Vamos a ponerle papel decorado de aquí a aquí. Aquí no es necesario porque es donde vamos a situar nuestro álbum, ¿vale? Voy a coger este papelito, voy a ponerlo aquí, así como me gusta. Yo siempre le dejo una nadita ahí. Y lo que me gusta, en lugar de medir, bueno, ya sabes que yo lo mido mucho, pero bueno, aparte de eso... realmente creo en ello, creo que es más práctico hacer una marquita con lápiz
donde te gustaría que llegase. Y sin medir, por esta marquita cortamos width de cizallita, ¿vale? Así. Ahí. Y cortamos. Ahí. ¿Vale? Entonces ahora este papel lo vamos a pegar aquí. Así, tal cual, ¿vale? Así que nada, le ponemos bien, bien, bien de pegamento a esto. Y lo vamos a pegar como hemos dicho. ¿Vale? Y le damos la vuelta a esto. Lo vamos a pegar derechito, derechito. Bueno, lo vamos a intentar porque es... ¡Polita! Los derechitos a veces no soy muy de derechos yo. ¡Ah! Me quedan torcidos. Y... pues nada, empiezo a trabajarlos, ¿sí? Sin hacer fuerza, que se rompe el papel. Con mucha calma, haciendo ceder las fibras del papel despacito. Aquí ya me había empezado a pasar un poco. Y el peligro de pasarte un poco, mis amores, es que se os rompa el papel. El papel hay que trabajarlo con cariño y muy despacito. Un trabajo en el que hemos trabajado el papel realmente con mucho cariño, despacio, sin forzar, pero haciendo doblegar el papel, no tiene comparación. Es siempre muchísimo más bonito. ¿Veis cómo voy poquito a poquito? Le voy ayudando, ¿vale? A que vaya tomando la forma que yo quiero, pero poquito a poco, para que no me salgan burbujas, para que quede bien dobladito. Si le veo que se resiste en un sitio en concreto, le ayudo. Bueno, tenemos esto así. ¿Vale? ¿Veis? Lo tenemos así ya. Ok. Que espero que os haya gustado mucho. Que en el siguiente vídeo nos vamos con el interior, ¿vale? Y empezamos a usar el gran burruño desburruñado. Pasaros por los vídeos de My Compis, que están haciendo unas cosas que te mueres. Y están enseñando unos burruños burruñísticos que igual os pueden interesar. Como burruños o como no, porque cada persona tiene sus propios burruños diferentes. Miren, si te ha gustado el vídeo, like. Si no te ha gustado el vídeo, pues no le des. ¿Que quieres dar para abajo? Pues le da. ¿Que te quieres suscribir? Suscríbete a mi negro, que seas bienvenido a esta familia. ¿Que no te quieres suscribir? Pues hijo lo mío, no te suscriba. ¿Que te quiere suscribir? ¿Le quieres dar a la campanita? Porque así YouTube te avisa. Pues seguro que hay algún vídeo que si no... te vas a perder. Y ya está, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte.